día, unidad de formación. ¡Buenos días, señor gobernador! ¡Unidad, formación! ¡Ay! ¡Colores! ¡Parece el Valle Nacional! ¡Vital izquierdo! ¡Atención presente! ¡Ay! Una brisa que cruza la vida y su campo de flores bordado es la copia feliz de Belén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte. Mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce María, recibe nosotros. Será de los libres, o él ha sido contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, o él ha sido contra la opresión. O él ha sido contra la opresión. O él ha sido contra la opresión. Don Manuel Godoy Velázquez, señor alcalde subrogante de la ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, don Enrique Pérez Aguilar, distinguidas autoridades civiles y militares de la provincia de Chiloé, familiares y amigos de los soldados conflictos que vestieron la bandera, de que todos nuestros jóvenes chilotes puedan jurar a la bandera en su tierra. El 9 y 10 de julio de 1882, se consumó una de las epopeyas más heroicas que registra la historia militar de todos los tiempos. Solo comparable con hazañas ocurridas en la antigua Grecia, esto ocurrió en el marco de la Guerra del Pacífico, que Chile libró en contra de Perú y Bolivia entre los años 1879 y 1883. El combate tuvo lugar en el poblado llamado La Concepción, ubicado en la Sierra Peruana, que se encuentra a unos 4.000 metros de altura. Quienes se enfrentaron ferozmente a tropas estimadas en más de 2.000 hombres. A lo largo de todo el país, juran la bandera y se comprometen con la patria hasta rendir la vida. Sin ir más lejos, todos estos soldados que ustedes ven al frente y que en pocos minutos más van a jurar la bandera, fueron piezas clave en la labor de llegada del manejo de la catástrofe que se originó posterior a la elección del contacto del grupo. Quienes en honor a los bravos de la Concepción jurarán ante Dios y nuestra bandera, comprometiéndose de por vida en defender los intereses de la nación hasta rendir la vida si fuese necesario. Hace 133 años, el 9 y 10 de julio de 1882, en la Sierra Peruana, el poblado de la Concepción fue testigo de un combate donde no hubo sobrevivientes. El amor a la patria, el honor del chileno y del valor consciente con la certidumbre absoluta de que se entregó la vida por una causa digna, su regimiento, su ejército, hasta entregar la vida por una causa tan noble. Tengo la certeza de que este compromiso que está en la punta de adquirir quedará grabado a fuego en sus corazones. Proceda a tomar el juramento de rigor. Vamos arriba, vamos arriba.
mientras tanto, por parte del regimiento, procederá a tomar colocación frente a la sociedad que hoy fuera la bandera. Señor cabo segundo Eduardo Ramírez Suárez. Subteniente Álvaro Gabriel Salas. Segunda sección de formación. ¡Al hombro! ¡Ar! Tercera sección de formación. Al hombro. ¡Al! ¡Al! ¡Yo! ¡Soldado conmigo! Pese a que en más de una oportunidad se lo he señalado, quiero reiterarles el profundo orgullo que siento en ser su comandante. Tras haber jurado a la bandera, han pasado a ser soldados en propiedad, y por lo mismo quiero expresarles
que deben sentirse orgullosos de haber podido jurar en esta, su tierra, su provincia de Chiloé. Sean dignos exponentes de lo que representa nuestro ejército. Cumplan sus obligaciones con empeño. Sean mejores ciudadanos, comprometidos con nuestro país. Tengo la convicción de que han asimilado los valores y las virtudes que se cultivan en nuestro ejército, las que constituirán de aquí en adelante herramientas importantes dentro de su desarrollo, tanto personal como profesional. El ejemplo de los héroes de la Concepción es un símbolo superior de sacrificio y honor, que sirve de modelo para enfrentar cualquier tipo de desafío, por grande que este pueda parecer. Un chileno jamás se rinde. Comandante de la compañía, en fe y señal de que los juramentados serán fieles al compromiso adquirido, ordene la descarga del reglamento. ¡Unidad, formación! ¡Atención! ¡Oiga! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la descarga! ¡Prepare! ¡Esa! Procederá a tomar colocación para dar inicio al desfile de honor frente al estandarte de combate ante el cual han jurado rendir la vida los jóvenes soldados integrantes del Regimiento de Infantería número 12 Sangra, siendo testigos de este deber militar autoridades regionales, civiles, militares y los familiares de los soldados recientemente juramentados. Han mantenido vivo este compromiso sagrado y de honor para con la patria. Thank you.
permiso para la ETS el desfile en conmemoración al 9 de julio, prometo la bandera, señor gobernador. Autorizado, capitán. La primera sección de formación al mando del teniente Carlos Carrera Archa. Claro, claro, pasa por otro lado, ¿no? Allá, ¿lo viste? Rindo honores al estandarte de combate. La segunda sección de formación al mando del subteniente Álvaro Labrín Salas. Rindo honores al estandarte al mando del cabo primero Javier Ojeda Ortega. Considerando que tenemos una cantidad importante de soldados de la provincia de Chiloé y nuestra intención como ejército era acercarlos a su provincia, a sus familiares, a sus respectivas comunas, con la presencia de la mayoría de los alcaldes también, y poder conmemorar esta gesta tan importante para el ejército como es el compromiso de dar la vida si fuese necesario por la patria, en su tierra, con sus familiares y con su gente. Un acercamiento también para la comunidad de las Fuerzas Armadas con el pueblo, ¿eh? Pero por supuesto, como siempre ha sido, y nuestra idea es también participar en máximas actividades en toda la región, en todas las provincias, y en ese ámbito hoy día estamos acá en esta provincia. ¿Cuántos efectivos se presentaron esta mañana aquí en la Plaza de Castro? Hoy día más de 100 efectivos, 102 efectivos, que componen la banda de guerra y la compañía de morteros, que está compuesta principalmente por soldados de Chiloé. ¿Qué se lleva hasta la decisión de hacerlo acá justamente con soldados de Chiloé? Bueno, gracias a una gestión conjunta del gobernador, del alcalde de Castro también, y nosotros de inmediato tomamos esa petición y encontramos interesante venir y acercarnos también a esta provincia. Y con voluntad todas las cosas se logran muy, muy fácilmente. ¿Cómo vio usted la recepción de la comunidad hoy día que estuvo presente en esta? Extraordinaria, efectiva, participativa, y nos acompañó mucho el clima también para hacer esta ceremonia un bonito momento para la provincia. ¿Es posible que esta ceremonia se realice todos los años a partir de ahora? Idealmente sería una bonita iniciativa, como hablábamos con el gobernador suplente, es la primera vez que se hace en Castro y en la provincia de Chiloé esta ceremonia, por tanto vamos a hacer todos los intentos porque esta ceremonia se siga realizando aquí. En su locución resaltaba el hecho de la gestión que se había hecho en el tema del volcán Calbuco, respecto al mismo destacamento de Chiloé. Sí, efectivamente, todos los soldados que ingresaron este año participaron activamente junto al regimiento, obviamente, en todas las actividades de producto de la erupción del volcán Calbuco. Por tanto, hay una muestra clara
y tremenda del apoyo que hace el ejército en caso de catástrofe y emergencia. Gracias. Muy agradecido a ustedes. Bueno, en lo de hoy día no es casualidad, obviamente hay muchos familiares y muchos amigos de estos conscriptos. Es una fecha importante también para el ejército partir desde acá, de Chiloé, con funcionarios de acá. Tremendamente importante estar con los soldados cerca de sus familias, en su tierra, y aprovechar esta tremenda oportunidad de poder acercar no solamente a los familiares, a toda la comunidad, a toda la provincia, también al ejército a través de esta ceremonia. Con contingente chilote ya aquí en nuestra provincia, en nuestra isla. ¿Qué le pareció la ceremonia que se realizó hoy por primera vez? Bueno, esto es un hecho histórico lo que se ha hecho acá en Chiloé. Más de 90 conscriptos hijos de Chiloé están presentes hoy. Un juramento a la bandera y a la patria, ya que no se hacía en más de 100 años en nuestra isla. La última vez que se realizó algo similar fue cuando existía el regimiento Pudeto de Ancud. Así que para nosotros es una importante y significativa actividad que es la que se realizó esta mañana. Alrededor de 80 jóvenes de Chiloé que están haciendo servicio militar voluntario en el regimiento Sangre. Creímos conveniente, ¿cierto? Porque era la primera vez, yo no he visto otro acto en la historia de Chiloé que se haya hecho acá, digamos, del acto juramento a la bandera, y además de jóvenes de Chiloé, nos parecía relevante hacerlo en nuestro principal espacio público, como la Plaza de Armas de Castro, donde además le permitía a estos jóvenes estar acompañados de sus familias, padres, amigos, hermanos. Así que muy emocionante, la verdad es que lo encuentro muy emocionante haber podido participar por primera vez en un acto de esta naturaleza aquí en la ciudad de Castro. Alcalde, esto obviamente va siendo cada vez más importante en la capital provincial como es Castro, y obviamente los hitos cada vez van siendo más importantes en la isla. Por supuesto, y este otro hito porque no se había dado antes. Cuando se nos planteó esta posibilidad, nosotros la analizamos y dijimos justamente que queríamos aceptarla. Había que conversarla, ¿cierto? Coordinarla, pero porque no se había dado nunca antes esto en la historia local. Por lo tanto, la aceptamos, digamos. Nos parecía relevante, además un acto que bien emocionante, además, para todos los que llevamos el corazón de chileno, no solamente en el fútbol, sino que también en estas cosas que nos emocionan igual.